Gracias. Y lo que... Bueno, pues la verdad es que como no puede ser de otra manera, pues no hemos dejado de hablar. Claro que Rafa Pal está ahí. Ahora vamos a seguir hablando de la gota fría porque vamos a actualizarles las cifras de los fallecidos. Bueno, lo que nos cuenta el gobierno, que nosotros naturalmente no nos creemos. Y además tenemos un invitado brutal que nos va a ayudar a conocer verdaderamente el número de muertos que naturalmente este gobierno de gestión absolutamente criminal está ocultando. Señor Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Don Roberto Centeno, bienvenido. Bueno, estamos hablando de un gobierno criminal y hoy queríamos, del gobierno criminal de España, y hoy queríamos hablar con usted, maestro de otro gobierno criminal en este bloque, este último bloque del Mundo al Rojo, que es el criminal de Venezuela. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar del criminal de Venezuela, por supuesto. Pero, mira, el último día me ha dado la casualidad y digamos que... Don Roberto, me piden los compañeros que le diga que tiene usted una musiquita muy agradable, pero que si la puede bajar. No, que me encanta. A mí personalmente, nada que decir, ¿eh? No, vamos a ver, es que no sé hacerlo. ¿Me escucháis? Perfectamente, don Roberto. Bueno, pues si me escucháis, entonces la música ya la he podido quitar. Muy bien, perfecto. Porque si no, está estupendo. Realmente un problema. Bueno, vamos a ver. Mira, esto, ejerciendo mi derecho de réplica, como está en relación con Venezuela, me viene estupendamente. Creo que fueron el último día, o el último o el entreúltimo, ya no lo recuerdo muy bien. Hablé de un incidente que había tenido con un miserable que, de estos que defienden que Trump había dado un golpe de Estado con aquella algarada que hubo en el Capitolio. Entonces yo dije que aquello que lo habían hecho la chusma de la chusma más chusma de Washington, que además estaban desarmados, entraron en el Capitolio porque la policía simplemente les dejó. No robaron nada, eso sí, no tocaron nada, y que eso no era un golpe de Estado. Porque los golpes de Estado, dije yo entonces, se daban con los tanques. Bien, y una persona que estaba ahí, que no sé si está, y me da un poco igual, dijo que no, que ni hablar, que cómo que con los tanques, que se puede dar de muchas maneras. Y citaba precisamente, y por eso viene al caso y lo he sacado hoy, con tu permiso, citaba el caso de Venezuela. Y claro, entonces yo tengo que decir dos cosas a esta persona, que ni sé quién es ni me importa. Lo primero, cuando se va a un programa como Distrito, se supone, y así lo dice, lo dice la propaganda de la propia Distrito, por decirlo de alguna manera, que aquí se dice la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, cuando no se saben las cosas, lo menos que puede hacer uno es callarse. Eso para empezar a hablar. Y lo segundo, el tema de Venezuela, que solo se dan con los tanques, miren usted, bueno, y lo segundo, por mero respeto hacia nuestros espectadores, que se merecen escuchar la verdad. Te puedes equivocar, pero que esto no es una cuestión de equivocarse, porque esto es de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios, señoras y señores, los golpes de Estado, y estoy hablando, si quieren, nos remontamos a Grecia y a Roma, los han dado las Fuerzas Armadas, los ejércitos los han dado. Unas veces han ganado los que se han levantado y otras los que contra los que se han levantado. Pero eso no tiene nada que ver, pero la Fuerza Armada es fundamental. Ahora tienen ustedes, por lo tanto, un poquito de por favor, no respetemos a nuestros oyentes. Recientemente, hace 12 días,
Quien le ha dado un golpe de Estado ha sido el señor Biden. Esta vez no con tanques, sino con misiles, pero con el ejército. Después de ir, de recibir a Trump en la Casa Blanca y asegurarle que iba a facilitar una transición política pacífica y tranquila, este bellaco, que mintió como un bellaco, a los tres días dio orden al Pentágono de lanzar misiles a tank contra el territorio ruso, que era una línea roja que Putin había puesto y que lo sabía todo el mundo. Bien, quien dio la orden es el Pentágono, porque también, para que ningún despistado vaya a decir, no, es que eso fue Zelensky. Zelensky es un payaso y no manda nada. Y los ucranianos no tienen capacidad ni conocimientos para manejar los ATAN o manejar los Storm Shadow. Los Storm Shadow los manejan los militares británicos y con órdenes del Estado Mayor británico, y los ATAN los maneja el Pentágono con militares americanos y maneja. Tenemos que ir terminando, don Roberto, por favor. Bueno, lanzaron se dieron una prisa tremenda, Biden, en que este golpe de Estado funcionara, porque lo que quería era provocar una guerra nuclear, con tal que es un golpe de Estado terrible, porque es contra el mundo, con tal de que Trump no tome posesión el día 21. Y estamos todavía en veremos. Gracias a Dios, la defensa aérea rusa derribó, de los 6 ATAN que lanzaron, derribó 6 y a otro que lo hizo pedazos, que provocaron un pequeño incendio. No hubo muertos, no hubo víctimas. Luego los ingleses al día siguiente lanzaron Storm Shadow, que tampoco han hecho daños. Pero bien, dicho esto, vamos a Venezuela. Don Roberto, es que no tengo para tiempo que ya. Se enteren. Don Roberto, no nos queda ya tiempo, querido mío. ¿Perdón? En cualquier caso, ha sido muy interesante. Queríamos hablar de esta nueva etapa de Venezuela con Irán, pero nos hemos quedado sin tiempo, don Roberto. En cualquier caso, creo que es muy interesante que haya hablado, porque hay muchos medios que no explican efectivamente que la vieja Biden ha querido montar la Tercera Guerra Mundial antes de marcharse a su casa. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por estar con nosotros. La noticia decía que Maduro afirma que se abre una nueva etapa en la poderosa alianza de Venezuela con Irán. Don Roberto Centeno, el maestro, ha tirado por otras informaciones que, insisto, me parecen de más interés para el mundo, porque insisto que los medios nada están diciendo de la vieja Biden, que lo que pretende es una guerra mundial antes de arrastrar sus calzones a su casa. Yo creo que al final no va a suceder nada y al final Dios te oiga. Va a llegar Donald Trump y va a poner Dios te oiga. En orden, porque él tiene una buena relación con Vladimir Putin y va a conseguir calmarlo. Pero desde luego que a mí lo que me importa más de esta situación es la sensación de fragilidad de la OTAN, porque se va a ver que sin el apoyo de Estados Unidos y esa financiación de la guerra de Ucrania, pues no tiene músculo ni económico ni militar para soportar, para poder hacer frente al enemigo ruso. Y eso, de resultas de esa certeza, pues desde luego que la Unión Europea va a sufrir, porque sabemos todos que la Unión Europea no tiene un ejército, que su ejército es la OTAN, y una OTAN sin Estados Unidos, como ha prometido Donald Trump, pues abandonarla, o si no se depuran responsabilidades en todo este inmenso negocio que ha sido la guerra de Ucrania, se va a desinflar. Jesús. Bueno, Juan de Dios, perdón. Yo creo que probablemente Trump vaya a acabar con estas guerras para poner foco en el Pacífico y con China, que es lo que le interesa, y yo creo que Rusia lo que está intentando es ganar más terreno y tener una posición a la hora de negociar más fuerte. Yo creo que vamos a ver en estos últimos próximos 3-4 meses
un incremento, una escalada de tanto de Ucrania como de Rusia para intentar tener una posición más ventajosa a la hora de negociar. Putin dice que el uso de misiles de largo alcance de Ucrania hace la guerra un conflicto global. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este jueves que después de que las Fuerzas Armadas ucranianas hayan atacado territorio ruso con armamento occidental con el visto bueno de Estados Unidos, la guerra en Ucrania se ha tornado un conflicto global. С этого момента, как мы неоднократно подчеркивали, ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Estas declaraciones del mandatario ruso se producen días después de que Ucrania haya atacado territorio de Rusia con armamento estadounidense y británico tras haber recibido el visto bueno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para tales ataques. Además, esto ocurre después de que el gobierno ruso haya lanzado un misil balístico intercontinental contra Ucrania. La verdad es que el mundo está en vilo con esta situación que es importante pues que haya subrayado don Roberto Centeno. ¿Qué responsable es la vieja Biden? A ver, las próximas semanas, hasta el 20 de enero, que toma posesión oficialmente Donald Trump, esta tensión va a ir a más. A más, ¿verdad? Yo lo que sí estoy convencido de que los militares... Hay que tener en cuenta que esta etapa de transición, después de la victoria de Donald Trump, no está muy claro quién maneja el ejército, pero yo aseguro que Donald Trump va a impedir que esa guerra se lleve a cabo. No nos vamos esta semana sin contarle, sin actualizar los muertos en Valencia a consecuencia de la gota fría. La total de víctimas mortales registrada a causa de la Dani y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha aumentado a 221 tras la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de la Torre, en la ciudad de Valencia. Por su parte, el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a 7. Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos. A 220 de los 221 fallecidos se les ha practicado ya la autopsia y 219 de ellos están plenamente identificados, 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida. Por tanto, hay dos cada... 221 muertos. perdón, dice el gobierno que ha aumentado las víctimas mortales por la Dana en Valencia tras hallar el cuerpo de esta mujer. Tenemos a Juan Manuel Ramos, es policía por La Verdad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Sabía que participabas en el programa y me he reservado este vídeo locutado en el que nos explicaban el número de muertos. En fin, mantenemos la teoría de que no nos queremos nada, Juan Manuel. Nos están mintiendo también sobre los fallecidos, por cierto, muchos de ellos a consecuencia de una gestión criminal del gobierno. Efectivamente. Nosotros, de momento, no tenemos datos fiables. Es verdad que hemos iniciado una campaña y estamos recogiendo datos de fallecidos y de desaparecidos, pero obviamente no nos creemos para nada la cifra, porque además, si todo, bueno, solo hay que tener un par de dedos de frente para darse cuenta de que últimamente están resucitando fallecidos, puesto que las cifras cada vez van a menos. Y los desaparecidos, pues bueno, han pasado de ser un montón a ser nada, como ha dicho hace un momentito, eran 4, ¿no? 8 o 10, no sé, muy, muy poquitos. Obviamente no podemos creernos ninguno de estos datos que nos da el gobierno. La verdad, Juan Manuel, que a lo largo y ancho de estas 3 semanas y pico desde que tuvo lugar pues esta gota fría, que además cualquiera que haya vivido en el Mediterráneo sabe perfectamente que son harto frecuentes y como se ha explicado en este programa, están datadas desde la antigüedad, no salimos de nuestro asombro sobre por qué no llegó el ejército, por qué el gobierno ha dejado morir, pero sobre todo, qué está pasando, por qué se está también traficando con los muertos y con los desaparecidos, Juan Manuel, Policías por la Libertad. Efectivamente. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, nosotros ya hemos presentado una denuncia, que, bueno, precisamente la he presentado yo el día 20 en el juzgado de instrucción número 2 de Castellón, contra el general jefe de la UME, ¿no? Contra Francisco Javier Marcos, porque no puede ser que una persona que tiene en sus manos el defender, el luchar, el proteger, el salvar vidas,
pues esté esperando, como dijo en la primera rueda de prensa, a que le diera una orden, que si la ministra, que si Mazón. Tú tienes los medios, tú vas allí y salvas a todo el mundo. El ejército tiene muchísima capacidad. En un momento puede hacer, vamos, maravillas. Puede hacer puentes, puede hacer hospitales, puede hacer comedores, puede hacer habitaciones. Los únicos, Juan Manuel, que están preparados, que un puente se ha caído, el ejército construye claro, otro. Enseguida. Tenían helicópteros. En Better puede ser que... Better. La base militar cercana a Valencia con helicópteros de enorme capacidad, mientras que la gente, Dios mío, se moría en los tejados. Mirando. Recordamos a personas abrazados a sus animales en los tejados. Y esta panda de criminales y el payaso de la UME, porque no merece que nosotros nos refiramos a él con ningún nombre militar, el payaso de la UME, diciendo chorradas. Sí, no, este hombre no merece el uniforme merece. Que lleva. No lo merece. No sé qué es, pero no le podemos poner ningún cargo militar. Y efectivamente, tú date cuenta, según bien dices, ¿no? Pero tú date cuenta, cuando estábamos en la pandemia, yo recuerdo aquel hecho de aquel helicóptero de la Guardia Civil que fue a detener a una persona que estaba paseando por la playa. O sea, para eso sí que hay rapidez. Pero, sin embargo, para salvar personas que están sufriendo. Yo he estado escuchando vídeos estos días de gente que está despidiéndose literalmente de su familia. Dile a mis hijos que les quiero mucho, que tal, que son lo mejor de mi vida. Gente que se está muriendo en el coche o que se está muriendo en cualquier punto de todo lo que ha ocurrido. Gente que está viendo cómo se mueren sus hijos, cómo se muere su familia dentro del coche y que se va a morir él o que se va a morir ella. Todo este sufrimiento... Vamos, esto no tiene perdón de Dios. No, no lo tiene, Juan Manuel Ramos. Sé que vas a seguir informando en El Mundo al Rojo sobre esas pesquisas en torno a los fallecidos, que no nos lo tragamos, es otra mentira más del gobierno, otra mentira pueril y perversa a la altura, naturalmente, de esta panda de delincuentes impresentables que están cobrando de nuestro dinero. Estamos dando de comer a delincuentes. Lo que es peor, estamos amamantando a criminales. Es la hora de la sociedad civil. Efectivamente. Juan Manuel, muchas gracias. Un Oye, saludo. Muchas gracias a vosotros. Muchas Buenas gracias. Noches. Oye, si me permites sí, un segundo. Sí, sí, por supuesto. Por favor. Sí, mira, es que se está corriendo un bulo, hay gente por ahí que está anunciando en vídeos de Twitter y en Facebook y demás, que nosotros estamos diciendo que si hay 6.000 muertos, que si... Nosotros no hemos dicho nada de eso. Que entren en nuestra página web, policiasporlalibertad.com, y verán el documento en el que instamos a las personas a que nos den esos datos. Estamos muy agradecidos a todo esto. Vamos a tratar los datos con confidencialidad y vamos a ayudar a que se puedan realizar las acciones legales pertinentes. Pero nosotros en ningún momento estamos corriendo bulos de que si hay 6.000, 8.000, no sabemos nada de eso, aunque obviamente, como tú bien acabas de decir y te he confirmado, no nos creemos la versión del gobierno. No nos lo creemos. Muchas gracias por esa rectificación, Juan Manuel Ramos, Policías por la Libertad. No nos creemos el número de fallecidos ni el número de desaparecidos. Gracias. Muy buenas noches. El número de muertos no sé, o sea, pues habrá que ver. Desde luego, a mí lo que me parece criminal es que teniendo los medios no se hayan puesto inmediatamente. Efectivamente. Y pues, teniendo una unidad militar dedicada única y exclusivamente a eso. Es no, lamentable no que pasemos en la historia de España algún día tengamos que recordar que un gobierno corrupto de maleantes y de inútiles no desplegaron al ejército exclusivamente por una foto. Pues miren, a los que les gusta el ejército, pedazo de plan que les voy a proponer yo para el 23 y el 24 de este mes de noviembre. Se va a celebrar en el pabellón de cristal del recinto ferial de la Casa de Campo de Madrid la Feria de Coleccionismo Militar, no solo militaria. Madre mía, ¿cuántas ediciones llevamos ya
Pablo Casinello, bienvenido. Muchas gracias. Pues a pesar de muchos, llevamos 61 ediciones de Mal que le pese. Mal que le pese, porque la verdad es que esta feria ha tenido sus enemigos y determinadas personas que ha querido acabar con ella. Y ahí seguimos, la feria de Cana, de todo lo relacionado con la historia militar de España. Pablo Casinello es responsable de comunicación de la Fundación Don Rodrigo, que además aprovecho para decirles que el planazo no puede ser más económico. 7 horitos que van, es un donativo, que va a la Fundación Don Rodrigo, de la que es responsable de comunicación nuestro invitado, a que quieren ir los 2 días, porque hombre, yo también entiendo que un día sabe a poco, por la enorme oferta que tiene no solo militaria, 10 euritos... que es un donativo para la Fundación, sí, Don Rodrigo. La Fundación Don Rodrigo, además que el nombre completo es Fundación Don Rodrigo para el Estudio y Conservación de la Historia Militar de España y de Europa. Es un donativo que sigue propiciando actividades como esta, y la gente allí, bueno, o sea, lo va a ver en qué invierte la Fundación, va a poder subirse, ahora que estábamos hablando de las capacidades de los ejércitos. La zona de airsoft para los más también pequeños me gusta, pueden aprender, cuéntame. Sí, eso es una zona que me encanta. Perfectamente acotada con seguridad, y allí pueden disparar con todas las armas de airsoft, que son imitaciones cada día más perfectas. Les encanta a los peques. Y la verdad es que es una gozada verles frente a una galería de tiro, que está muy bien diseñada, con todas las medidas de seguridad, y ellos conocen allí desde el HK que usan nuestros soldados, al famoso M16 estadounidense, todas las armas, digamos, que han confeccionado el desarrollo de la historia más moderna, allí están. Bueno, pues van a disfrutar, imagínense, los más peques en esta zona airsoft. Por cierto, los niños menores de 12 años es que no pagan nada. No pagan nada. Es totalmente gratuito. Pero vamos con más iniciativas, con más actividades. Pues yo les puedo hablar pues, de compraventa e intercambio de todo tipo de artículos militares, uniformes, medallas, documentos, libros, cascos, qué sé yo, Dios mío. Pero, ¿qué más propuestas nos haces? Los vehículos, por ejemplo, que hacen las delicias de la gente, el poder subirse a determinados me vehículos encanta. Que trae la Fundación. Vamos a traer un blindado, en nos este podemos caso. Hacer selfie. Sí, claro. Además, es que se puede subir uno dentro de un BMR, que es un vehículo blindado de los que ha tenido el ejército español hasta hace nada en el Líbano, y allí puede subir, conocer cómo es por dentro, conocer sus posibilidades, va a poder conocer, por ejemplo, también traemos un cañón antiaéreo, un FLAC 28 de la que trajo aquí la Legión Cóndor, va a ver cómo giraba ese cañón, distintos vehículos todoterreno, distintos Dodge de la Segunda Guerra Mundial, motocicletas que van allí estar allí expuestas, todo lo aquello que hemos podido traer estar allí, además de los recreadores, que es un espectáculo ver. Cuéntanos, a gente. Los recreadores, recreadores por históricos favor. Es una gozada de divulgación de la historia, ¿no? Porque son grandes amantes de la historia vestidos de época. Es decir, si alguien te quiere hablar de la Guerra de la Independencia, pues nadie mejor que uno de los voluntarios de Madrid, una de esas milicias que estuvo combatiendo en la Guerra de la Independencia. ¡Qué maravilla! O un campamento alemán de la Segunda Guerra Mundial, de las Waffen-SS allí instalado, ¿no? O un campamento británico, es decir, puede la gente ir haciendo recorridos, hay caballeros templarios para que les cuenten cómo son esas armaduras que tanto gustan a fin de semana también de cultura y de historia. Sí, sí, además siempre lo decimos, es una feria dedicada al coleccionismo y a la divulgación de la historia y de la historia militar de España, que no se comprendería sin esa faceta militar. Asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas, porque aunque al presidente del gobierno no le guste el ejército español y no lo haya desplegado en Valencia, a lo mejor por miedo a una foto, presuntamente, son millones de españoles los que sí que se cuadran ante el ejército y les gusta ver esas asociaciones, esas hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas. Además, ellos son depositarios de ese sentimiento militar real que hay en España, ¿no? O sea, uno, ahí están los veteranos boinas verdes, veteranos de infantería de marina, veteranos paracaidistas. Son gente que sigue plenamente vinculada a sus unidades y te hacen sentir además lo que viven por dentro de esas unidades, y muchas confesiones que no se oyen en los informativos te lo cuentan ellos. Bueno, y Pablo Casinello, anda que no disfruta, anda que no se nota, ¿verdad?, a los que nos gusta la comunicación, anda cómo no nos damos cuenta de la pasión, del afecto y de las ganas que pone este responsable de comunicación de la Fundación Don Rodrigo, esto familiarmente, porque sabemos que tiene varios apellidos, sí. Como no puede ser de otra manera, la Fundación. Pero
eres de los que va a disfrutar el 23 y el 24, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo, el sábado hasta las 8 de la tarde y el domingo... ¿Desde qué hora? Desde las 10 de la mañana se puede entrar. O sea, podemos pasar el fin de allí. Perfectamente, se puede entrar y salir, ir a comer a la Casa de Campo, es decir, es una... ¿Qué plan? Delicia para estar por allí, si alguien quiere salir, vuelve a entrar después. Sin ningún problema. Todo fácil, ningún problema. Y les recuerdo que además están colaborando con la Fundación Don Rodrigo por disfrutar de un pedazo de fin de semana, hombre, bastante difícil de igualar, ¿eh? Recuerden, 23 y 24 de noviembre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid, no solo Militaria. ¿Quieren más información de la que nosotros les hemos dado, que seguro que hay mucho más? Pues yo les voy a dar una dirección, que es www.nosolomilitaria.es, y solo me resta pues desearles un grandioso fin de semana, que nos envíen fotos, y yo sí voy, quiero foto en un carro de combate, por favor. Las tendrás, por favor, quiero hacerme unos selfies ahí, sí. Como Dios manda. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y enhorabuena, porque es verdad que no tiene que ser fácil, el esfuerzo es muy grande, imagínense el despliegue que hace la Fundación para que los madrileños, bueno, y los que vengan de cualquier lugar de España, de toda España, puedan disfrutar, que claro, esto es lo que no se ve. El trabajo que hay detrás. El trabajo que hay detrás, pero yo sé que lo hay. Bueno, pues quiero felicitarte a ti, a todas las personas que lo hacen posible y que además lo transmiten con esta alegría y con este amor. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 23, no lo olviden, 23 y 24 de noviembre, no solo Militaria, en la Casa de Campo. Vale, apenas tengo unos minutos para vosotros, pero era muy importante, Policías por la Libertad, porque efectivamente no nos creemos en absoluto el número de... No, pero del gobierno no nos queremos nada, pero nada. Y naturalmente era muy importante planazo para la familia, no solo Militaria. Sí, yo precisamente conectando con lo que estás diciendo, es que, a ver, después de lo que no han hecho, de la ayuda que no han ofrecido durante no sé cuántos días, después de la calamidad que ha sido ese desastre, ¿pretenden que ahora les creamos? O sea, están diciendo que hay muchos bulos y tal, pero vamos a recomponernos. ¿Tiene alguna credibilidad ese gobierno después del desastre que ha provocado barra o ha permitido que sucediera? Lo que está sucediendo, y esta idea la hemos tenido varias personas al mismo tiempo, porque a mí se me ocurrió, con los medios que hay digitales, bueno, si no nos fiamos, pues que la gente que ha perdido a alguien, que lo diga. Y hay, no, esa es una iniciativa, la de Policías por la Libertad, hay más. Y, a ver, lo que está pasando es que hay gente que está sobre el terreno, chavalitos de 20 y tantos años, que han estado sacando barro los aparcamientos, y ellos han visto muertos. O sea, que cuando empiezan a decir que hay bulos, perdona, ¿a quién le vamos a creer? ¿A ese gobierno que no se movilizó? ¿O a esos policías o militares que no pueden hablar? ¿O a la gente que está en la calle, que son vecinos y que han perdido gente? Hombre, no solo el gobierno que no se movilizó, es que... que nos pretenden hacer un acto de fe. Recordemos, así empezamos el programa, Juan de Dios Dávila, recordando que el presidente del gobierno, hoy un presunto criminal, cuya sobre su conciencia hay muchos muertos, como dos niños pequeños que estaban en casa de su abuela a salvo, pero como no recibieron la emergencia, la llamada de emergencia, pues el papá se los llevó a su casa en el barranco del pollo, y vio cómo la riada se llevó a sus niñitos, que les estaba dando croquetas de cenar, se les llevó de las manitas, se les soltó de las manitas. Él, si el presidente del gobierno hubiera sido un ser decente, si España fuera decente, que no lo es, esos niños no hubieran muerto, porque ese padre no se habría llevado a sus hijos al barranco del pollo, porque en España, donde pagamos impuestos millonarios, nos hubieran advertido de la muerte. Sois una panda de criminales. Buenas noches, señores. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias, querido. Muchísimas gracias también por acompañarnos. Nosotros nos vamos, es viernes, mucho disgusto, nos caen los años encima y no.
Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches a todos. Hasta el próximo lunes. Menuda semana de política y de televisión. Aquí estará Jesús Ángel Rojo.